Como en sus clases de arte en el Colegio Canadiense, Isabela Torres se siente libre cuando está en el agua. La integrante del Inder Envigado en el Festival de Baby Natación disfrutó de las competencias en la piscina olímpica César Zapata y sumó experiencia para el futuro. Está un poco difícil porque yo dejé de entrenar un tiempo porque me fui de vacaciones, pero estoy mejorando poco a poco y me ha gustado porque me siento, o sea, que ya estoy en una competencia normal. Isabela tiene 10 años y hace uno que se decidió por la natación, impulsada por su hermano Julián, quien también la practica. Él es el mejor espejo para ella, porque la anima a dar lo mejor de sí misma y a no dejarse intimidar por los errores, sino a afrontarlos y seguir trabajando. Me dice que esté animada porque nunca me rinda, que nunca pueda, que no me ponga triste si pierdo y si puedo ganar, hago lo mejor de mí. Isabela nació en Bogotá, pero hace 4 años que está en Medellín, donde se goza cada entrenamiento y competencia, porque como ella misma dice, no se congela cuando se mete a la piscina. Y los profes son tan buenos que le enseñan con paciencia cada estilo. Los entrenadores es que siempre me corrigen las cosas malas. Si hago una brazada mala, me dicen que cómo la hago. Hay veces me demoro en terminar de hacerla o algo, pero siempre puedo mejorar. Juan Guillermo López es uno de los entrenadores del Inder Envigado y él destaca la buena relación de Isabela con los que más que sus compañeros ahora son sus amigos en el club. Para el instructor, el amor por la natación, que literalmente le corre por las venas a Isabela, es fundamental. Isabela es una persona muy disciplinadita, todos los días viene y entrena, tiene varios familiares que son muy buenos nadadores, están conmigo en el club y ella es muy entregada a lo que hace.